Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sí, tenemos un poquito. Bienvenidos a Al Día. Gracias por estar con nosotros. Recordando que usted nos está viendo a través de los 94, bueno, la frecuencia, mejor dicho, de nuestros hermanos de Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia, en todo el territorio nacional y parte de Costa Rica. También saludar a los que en este momento se unen a través de la plataforma Radio Claret Televisión Digital. Bienvenidos, esto es Al Día. Hoy tenemos un buen programa. Ya ustedes por ahí estuvieron, tenemos dos invitados que de verdad vamos a disfrutar la visita de ellos, pero vamos a iniciar con la semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret, que dice lo siguiente: para perseverar y adelantar en la perfección, dos puntos, la oración mental bien hecha, recurrir a Dios con frecuencia, pidiendo auxilio y después dando gracias, frecuencia de sacramentos bien recibidos, misa bien celebrada, rosario bien rezado, fervor como los trabajadores de la viña, virtudes, amor de Dios y de Jesucristo. Bueno, hoy está bastante interesante esta semilla de espiritualidad. Ya no está regañando tanto como en el mes pasado. Así que comenzamos con esto. Esto es Al Día. Bienvenidos. Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. De verdad que es un gusto para nosotros que hoy viernes, iniciando un fin de semana, nos da mucho gusto que usted esté aquí en sintonía con nosotros a través de Radio Hogar. Y aprovechamos para mandar un saludo a nuestros hermanos de Radio Hogar allá en cabina. Gracias por ese apoyo. Y a usted que nos sintoniza, recuerde que hoy se va la primera Biblia, así que ya sabe, 6750-0188, ese es el numerito que yo les he venido recordando durante toda la semana. Le damos la bienvenida a Yanio. Yanio, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Jesús, muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas y también los que nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital. Buen provecho, excelente fin de semana, desde ya se lo digo, excelente fin de semana. Iniciamos, llegó el viernes y para muchos llegó ya la hora de descansar. Otros de repente se tienen que trabajar mañana hasta el mediodía. Bueno, también llegará el momento para poder también descansar y estar relajado. ¡Buen provecho! Sí, buen provecho para todos ustedes. Y oye, hoy estamos de cumpleaños. Hoy es un día pues importante, pero mi pregunta es, ¿cuántos años serán? Si usted sabe, mándenos la respuesta, porque de verdad que yo no la tengo. Hoy es el cumpleaños de nuestra queridísima Virgen María. Hoy celebramos, ¿verdad, Yanio? Así es, hoy celebramos la natividad o el cumpleaños también de la Virgen María. Preguntará, bueno, Jesús me preguntó antes de comenzar el programa, ¿cuántos años? Bueno, súmale la edad de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a sumar, vayan sumando. Ajá, la edad de Jesucristo, el sol de hoy, ¿no? Y adicional a eso, 15 años más. No le sumen la mía, estamos hablando de Jesucristo. Yo tengo 25 años, así que usted tranquilito. Así, estamos hablando de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Bueno, la edad que es de él hasta el sol de hoy. Y súmale a eso, súmale 15 años más. Así que, y ahí saca la cuenta. Saquen la cuenta y date cuenta. Bueno, ahí está, le dejamos esto. Vamos a ver este video y a escuchar, para aquellos que nos están sintonizando a través de Radio Hogar, un poquito de esta celebración del día de hoy. Por cierto, sí, una celebración que va a, como dice, a todo meter para el día de hoy. Claro, vamos. Vamos. Hoy, 8 de septiembre, la Iglesia celebra la Natividad de la Santísima Virgen María. La Iglesia celebra el 8 de septiembre, la fiesta del nacimiento de Nuestra Señora. Recordemos unas frases de un famoso sermón pronunciado por un santo de la Edad Media, que dice así: cuando nació María, el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, empezó ya a iluminar el mundo con sus primeros rayos. Como cuando aparece la aurora en el oriente, empieza a vislumbrarse los primeros rayos del sol naciente. Al nacer María,
quedó edificada la mansión para que viniera el Hijo de Dios a morar en el mundo. El nacimiento de María fue como la aparición de la nube celestial que traía a esta tierra estéril, el rocío divino y vivificador que es Cristo. El día en que María nació, apareció en la tierra la escala misteriosa por la cual vino al mundo el Hijo de Dios. En este día llegó a la tierra la puerta por donde apareció en el mundo la salvación, la mesa donde es servido el pan del cielo, el altar de oro que contiene la víctima para pagar nuestros pecados, la mediadora. Ante el medidor, lo que cambia en gozos nuestras tristezas y transforma nuestros gemidos en acciones de gracias, la que sirve de palacio al Rey de Reyes, la que hace de templo para que allí viva el Hijo de Dios en sus 9 primeros meses de estancia en nuestro planeta. Si cuando terminó de crear los seres del mundo, vio Dios que todo era muy bueno, ¿qué habrá dicho cuando creó a la Santísima Virgen, su obra maestra, su hija predilecta? Por medio de ella venía Dios a restaurar las ruinas del mundo. Cuando aquel 8 de septiembre del siglo I, el Hijo de Dios vio sonreír en la cuna a la que tenía elegida por madre, debió sentir gran alegría y contento. El Espíritu Santo vio con gozo aparecer en la tierra a aquella por medio de la cual Él iba a convertir muchos desiertos de las almas en jardines de santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, ahí está, cerramos con el Padre Nuestro. Qué mejor forma para celebrar este cumpleaños de nuestra queridísima Virgen María. Así que, si usted tiene la respuesta a lo que pregunté, ya sabe, mándenos un chat, 6750-0188. Yanio, amigos, mañana es la fiesta de nuestra patrona, Santa María la Antigua. Hoy fue el último, o es todavía el último día de su novena, pero también nosotros nos vamos a unir a diferentes actividades que vamos a tener para ir preparándonos para esa gran fiesta de mañana. Y quiero informarles, Yanio, si no me equivoco, que vamos a estar transmitiendo el concierto del coro polifónico el día de hoy a las 7 de la noche. Así es, Jesús. Bueno, hay que también recalcar que el día de hoy, viernes 8 de septiembre, las vísperas solemnes a Santa María la Antigua van a ser a las 6 de la tarde en la Catedral Basílica, si dicho nombre, y el concierto del coro polifónico a las 7 de la noche que Radio Claret Digital va a transmitir. También hay que decirlo también que nuestros amigos de Radio Hogar estarán transmitiendo las vísperas solemnes a la Virgen y el concierto del coro polifónico. Ya para el día de mañana habrá a las 6:30 de la mañana las mañanitas, luego la Eucaristía solemne a las 10 de la mañana y la procesión a las 11:30 de la mañana. Bueno, ya que lo dice, nosotros también vamos a transmitir esta Eucaristía solemne, uh-huh. Así que para aquellos que ven conectados por el Espíritu, vamos a pasarlo una vez terminado, que termine pues esta Eucaristía de la solemnidad de Santa María la Antigua. Así que para que desde ya lo sepa, normalmente conectados por el Espíritu es a las 10 de la mañana los días sábados, así que ya lo sabe. Bueno, Yanio y amigos, los que nos están escuchando y aquellos que nos están viendo a través de Radio Claret Televisión Digital, recuerden 6750-0188, la Biblia se va hoy, esa primera Biblia que vamos a regalar, pero usted va a tener que llamar, pero luego que hagamos la pregunta. Así que muy pendiente y preparado nuestro amigo de Chiriquí, que dice que se la quería ganar. Bueno, esté pendiente el día de hoy a ver si se lleva la Biblia. Bueno, vamos a seguir ahora. Presten atención a este audio y este video, porque de esto se trata nuestra siguiente entrevista, que ya tenemos a nuestro invitado aquí con nosotros. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto.
Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. El sonido de la libertad. Y bueno, para aquellos que nos están viendo, ya pueden ver con quién me encuentro. Me encuentro con Jaime Newell, sí, actor panameño, orgullosamente panameño, y que participó en esta grandiosa película. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Bueno, muy contento nuevamente de estar aquí. Ya me siento en casa. Claro. Así que muchas gracias por el espacio. Y sobre todo para hablar un poquito de la película y todo lo que fue. Sí, esto. Sí, sí, claro. De verdad que todo esto interesante, todo lo que se ha ido manejando y pasando, sí, sobre todo con este tema. Pero así rapidito también, háblanos de ti para que te conozcan aquellos que no te conocen todavía muy bien. Cuéntanos. Va. ¿Eres de aquí, de la ciudad de Panamá? Soy de aquí, okay. Soy de aquí. Bueno, tengo más de 20 años haciendo teatro. Y poco a poco comencé a incursionar en lo que es actuación frente a cámara. Me ha dado un muy buen camino, o sea, con pasos lentos pero seguros, producciones internacionales. Y bueno, en el 2018 comencé una relación entre Panamá y Colombia, tocando puertas, buscando oportunidades. Y este proyecto, precisamente Zone of Freedom, es el que me abre las puertas para participar en una producción que se hizo en Colombia en ese momento. Claro, interesante. Bueno, ahora que dices que te abrió las puertas, porque eso me enteré cuando vi la película, que la película fue rodada hace 5 años. Sí, sí, la grabamos en el 2018. Mis escenas fueron como entre agosto y septiembre. Okay. Bueno, siempre te toma un año y medio poder ensamblar toda la película, limpiar, sí, todo el proceso de la postproducción, ¿no? Después cayó la pandemia y bueno, en fin, tomó algo de tiempo llegar, ¿no? Finalmente llegar en la película a los cines. Excelente, excelente. También eres profesor, eres, sí, maestro de actuación. Sí, también. Sí, sí, me dedico, ¿no? O sea, creo que el teatro me ha abierto muchas puertas. Y desde que comencé a hacer teatro, pues fui muy consciente del poder que tienen las artes para transformar vidas, ¿no? Es una cuestión de que, honestamente, el arte como tal, como expresión, como manifestación, ayuda un poco al individuo, la confianza, la creatividad, el trabajo en equipo. Entonces, esos elementos me parecían
muy interesantes y quise simplemente irme por esa línea, ¿no? Entonces, pues excelente. La verdad que una buena carrera. Yo siempre lo he aceptado, me gusta, de hecho lo he hecho y todo. Uh-huh. Y bueno, lo hemos mantenido un poquito en todo, en varias cositas, porque claro. Ayuda al desarrollo. Ayuda al desarrollo. Y bueno, antes se decía que aquí uno no podía vivir de. Todavía sigue costando un poquito, sí. Porque a veces nos falta todavía, pero sí. Lo bueno es que todo esto va por buen camino. Bueno, alguien tiene que hacer los sacrificios, no sé si yo soy uno de ellos, ¿no? Pero sí, o sea, yo opté que esto fuera mi profesión, honestamente. Excelente. Este es mi trabajo, este es lo que me da el sustento en el día a día. Sí necesitamos un poco más de apoyo, sí necesitamos un poco más de integración, ¿no? Claro. Cambiar un poco el chip como sociedad, o sea, apostar a la cultura y al arte como tal, que puede generar cambios en la sociedad. Y si te das cuenta, es precisamente a través del arte, el arte cinematográfico, que llega Zona Freedom y genera todo este movimiento, toda esta acción a través de una película. ¿Me explico? Entonces, el arte sí vale la pena, el arte sí es necesario invertir en ello. Y el arte sí transforma vidas y transforma sociedades. Y es que la sociedad sin arte, pues la verdad que... Por favor. No puede ser. Autómatas, pues, por ahí. Y puedo meter mi gol, Janio. Puedo meter mi gol aquí también. Esto puede generar ingresos. Sí, claro. Sí. Ingresos, sí, sí. Ingresos positivos, Janio. Total. No como lo que quieren aprobar por ahí. No, sí. Exactamente. Sí, hay formas, hay formas. Hay una economía, ¿no? La economía naranja. Claro. ¿No? Claro. Hay formas, claro, hay formas, sí, de generar sin tener que dañar el medio ambiente. Ahí está el gol. Ahí está. Totalmente. Así que tenemos que apostar, invertir en cosas positivas, y este es algo positivo, no solamente para todos los que se dedican a esta carrera, sino también como la parte cultural que todo país debe de tener. Esa educación cultural es importante, así que ahí hay que meterle de verdad el dinerito, y eso nos va a generar. Hombre, y lo que pasa es que el arte también vuelve al individuo más sensible. Sí. Genera más empatía, genera un poco más de solidaridad con el otro. O sea, me explico, uno abandona un poco la individualidad y uno está más pendiente del otro, del individuo. Entonces, por eso, si puedo sacar la banderita, apuesto por el arte. Claro que sí, yo también apuesto por el arte, definitivamente, así que ya lo saben. Por eso es que Radio Claret Digital también le encanta evangelizar la cultura, la educación, todo. Es un concepto completo que siempre hemos manejado, y de esta forma nosotros, pues, es nuestro aporte a la sociedad, igual que nuestros hermanos de Radio Hogar, que estamos a través de las frecuencias de ellos en este momento. Bueno, Jaime, hablemos un poquito ahora de la película como tal. Ya obviamente todos estamos informados de qué trata la película, los que no la han visto, porque tengo que aceptar que yo no la había visto, pero como te iba a tener el día de hoy, ayer dije, no, yo tengo que ir a verla, porque a pesar de que ya he leído tanto de ella, pues dije, tengo que ver cómo se desenvuelve toda esta trama, ¿no? Una trama bastante fuerte, bastante cruel, a pesar de que me encantó cómo manejaron todo visualmente, uno puede identificar, porque yo decía, no puede ser que yo voy a ver escenas. Entonces, me gustó mucho todo la forma en cómo manejaron esto. Cuéntanos tu experiencia en el haber participado, ya no tanto hablando de la parte actoral en sí, ¿no? Como profesión, sino sobre el tema que trata esta película. Bueno, siempre doy como un poquito la referencia de cómo ocurren estos temas de casting. Regularmente a uno lo buscan en función de perfiles, ¿no? Claro. Estamos tratando de armar un equipo de trabajo, creo que este personaje se va a ver de tal manera o de otra manera. Entonces, partiendo ahí, no todo el tiempo uno tiene acceso a todo el guión. O sea, uno no sabe por completo toda la historia, ¿no? Sin embargo, bueno, en la parte que me tocó a mí audicionar, hacer un casting, ya había una escena muy explícita, o sea, era una escena, cuestiones muy puntuales y con las indicaciones que nos daban un poco del perfil del personaje, dónde se desarrollaba la escena, yo dije, uy, o sea, de verdad, sí, tenía una idea que era un tema un poco delicado. Y pues en ese caso, pues asumí el reto, ¿no? Claro. O sea, volvemos siempre a lo mismo. Es la responsabilidad de uno como artista
precisamente darle vida a estas historias, para mandar un mensaje, para generar una reflexión, para comenzar a hablar de una problemática que está ahí, que muchas veces no la queremos ver. Entonces, como muchas otras que existen también. Claro, entonces, pues sí, a uno como actor, ese es parte del trabajo, es interpretar, ¿no? Y acepté el reto, simplemente hice mi propuesta de casting, lo mandamos a Colombia, y pasado un par de semanas, entonces se nos informó que el director quería una reunión conmigo, o sea, quería ya hacer lo que llaman el callback, ¿no? Entonces, bueno, me monté en el avión, me fui a Colombia, me entrevisté con Alejandro Monteverde, volví a hacer la escena, y ahí fue como, muchas gracias, no sabemos nada, o sea, sé nada, no sé gracias si voy por a venir. Sí, gracias por venir, no nos llames, nosotros lo llamamos. Y dije, bueno, sí, o sea, salí ahí cuestionando, ¿no? Como, hice tal cosa, bien, hice tal otra cosa, sí. ¿Cómo te sentiste? Sí, o sea, sí. Claro. Y dije, bueno, aquí está, ya, lo suelto. Y pasaron otro par de semanas más, o sea, es un proceso de espera, claro. Realmente. Creo que en esta profesión uno aprende mucho a tener paciencia, porque entre esperar, entre hacer un casting, entre un callback, claro. Entre ya ahora sí quedaste. Porque son varios pasos, no es así de que sí, ya sí, mandé sí, el sí. primero y le gustó no, y listo, ¿no? No ocurre de esa manera, sí. Ocurre de esa manera. Entonces, bueno, al final llegó esa llamada donde dijeron, sí, quedaste, vas a ser el personaje de Bam Bam y para tal fecha te vamos a mandar a buscar para que vayas a Colombia. Y pues ahí salió, ahí fue salió. Todo lo que... Bam Bam. Sí, ahí, Bam Bam, sí. Bam Bam, sí, yo ayer que vi la película, pues genera muchos sentimientos. Sí. Genera muchos sentimientos. No quiero contar detalles porque hay personas que no la han visto, sí, así que sí. Tienen que ir a verla. Desde ya digo, apoyemos, vamos a verla, que ustedes van a ver que está muy interesante, ¿no? Uh-huh. Más que lo que sí les puedo asegurar que todo está bien hecho, todo está bien trabajado, gracias. Así que usted vaya tranquilamente, sí. Disfrute la película, pero que esto genere conciencia. Uh-huh. A lo que voy, me llama la atención muchos datitos y todo esto, que estos datos sí ya están por todas las redes, uh-huh, y todo esto, uh-huh. Cuando nos dicen que el tráfico de niños aumenta, uh-huh. Y que es más rentable, uh-huh. que la droga, sí. que las armas y todo esto. Y me impresionaba cuando decían, a un niño lo puedes vender al día 9 veces por 10 años. Como mínimo, sí. Por 10 años, o sea, esto es fuerte. Eso es una garnatada, o sea, yo creo que dramáticamente, o sea, a ver, desde la narrativa de la película, el espectador, lo que ocurre con el espectador es que le van dando una bofetada y otra bofetada, claro. Ante cuestiones reales, ¿no? Sí. Muy bien trabajadas. Y ahí es donde uno comienza. Por eso mucha gente cuando sale la película está un poco con el nudo en la garganta. Pero ese es el nudo de decir, espérate, yo no me había percatado de que esto está ocurriendo. Exacto. Es impresionante que tú me digas a mí que aquí hay un comercio. O sea, es un comercio. O sea, hay gente que sí. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Pero adicional a eso es lo que hacen con la integridad del niño, o sea, desde el secuestro, desde la venta, desde la prostitución y todo lo yo demás. Yo me quedaba viendo. Tú dices, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿No? Yo me quedaba viendo, uh-huh. las diferentes escenas, después sí. cuando, bueno, todo el mundo sabe, encontraban a, uh-huh. a unos chicos y todo esto, me quedaba pensando, todo lo que debe pasar por la cabeza de estos niños, aunque uh-huh. sean rescatados, todo es lo que tiene que quedar en ellos. Es un daño irreversible. Y que hay que darle seguimiento, tratamiento, porque para nadie es un secreto. O sea, uh-huh. alguien que sufre traumas tan grandes uh-huh. puede seguir cometiéndolos cuando crece, uh-huh. a raíz hay de todo esto. Hay que romper esa cadena. Entonces, hay que romper sí, esa cadena. Hay que romper de una esa forma. Cadena. De alguna manera, sí hay que romper esa cadena. Porque sí, o sea, un niño, o sea, seamos realistas sí. en el tema, o sea, es atentar contra la integridad, la salud mental,
emocional de un niño, o sea, tú le quiebras por completo su vida, ¿ya? Si ese niño no hay un grupo de apoyo o no hay una manera de cómo revertir ese trauma, ese daño, es posiblemente que va a ser el día de mañana un victimario, ¿no? Yo de verdad que digo, estamos a nivel nacional, uh-huh. a través de Radio Hogar, estamos también a través de todas las redes, que esto llega mucho ya, y creo que todos sí. los mensajes que podemos dar aquí y las alertas también, sí. porque esta película fue grabada en Colombia. Fue grabada mayormente, o sea, lo que mayormente. Son mis escenas y Ajá. bueno, un par de otras escenas más, sí, fueron en Colombia. Y ahí podemos ver escenas también, cómo este tráfico empieza en un país, luego uh-huh. se los llevan para otro, uh-huh. mencionaban que el niño tal vez en este momento pueda estar, por ejemplo, por decir países, pues, sí. puede estar ¿qué? En China, uh-huh. en Países Bajos, puede estar, o sea, cuando trataban de ir buscándolo, sí. ¿no? Sí. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de estos niños podrán estar en Panamá? No y con todo respeto, porque esto no es un tabú, o sea, uh-huh. esto no es un tabú, y uh-huh. hay que mencionarlo, porque yo creo que se trata de crear conciencia, uh-huh. educando también, sí. lo cual nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cuántos niños no han desaparecido uh-huh. en Panamá y que no sabemos si pueden sí. estar dentro de esta red uh-huh. de prostitución, porque sí. es lo que es? Sí. Entonces, sí. es algo fuerte, ¿no? Y sobre todo cuando uno se pone a pensar, yo tengo sobrina, yo tengo sobrinos, uh-huh. Si usted que nos escucha tiene hijos, todos, ni Dios lo quiere el día de mañana, ni Dios lo quiere, exacto. Toco madera. Pero si no abrimos los ojos ante estas realidades, sí. dice que nadie siente el dolor del otro hasta que lo vive en carne total, propia. Total. Entonces yo creo que no hay que llegar a esos extremos, ¿cierto? Yo creo que todo lo que ha generado la película en referente a abordar el tema, en traerlo a la luz pública, en mencionarlo, en todo esto. Y, hombre, seamos realistas, todo lo que se ha dado con el tema de esta película ha sido a través de la experiencia del espectador en la sala de cine o la persona que ha visto la película. Exacto. Creo que por eso, desde ahí, uno siente un poquito de esperanza, porque ha habido como una reacción masiva, o sea, es sí. el boca a boca, es decir, tienes que hacer algo, tienes que ir a ver la película, no podemos permitir que esto pase. Mira las consecuencias de Exacto. esto, de esta problemática y lo que puede representar. Entonces creo que en ese, a partir de ese accionar, yo pienso que ahora estamos mucho más alertas o estamos mucho más atentos a ver qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Es muy complejo el tema, sí. es muy complejo el tema porque precisamente previo a la premier, sí, los amigos de Aldeas Infantiles SOS me invitaron, okay. me estuvieron explicando, me mostraron unas campañas que van a realizar, y las estadísticas son, o sea, los números crecen, ¿Cierto? Y no es solamente el hecho de tener esos números, sino qué pasa cuando estos niños, estas víctimas, o sea, llegan, ¿a dónde van a ir? ¿Cómo presentan, o sea, la denuncia? ¿Quién les da seguimiento? ¿Quién? O sea, ¿y cómo? Entonces, muchas veces se sabe qué está pasando el asunto, pero cuando llegan a decir, ok, haz la denuncia, entonces, como, sí, me voy. No, o si no, gente poderosa se encarga de tirarle tierra al asunto para ir tapando los, pues, para ir tapando sí, los temas, sí. y aquí no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, ahí sí me parece que sí debemos de tratar de hacer algo. Yo creo que ya es tiempo como de darle voz claro. a esos niños, niñas, a esas víctimas, ¿no? Así y que no ocurra. De verdad que, y también la película tiene algo curioso, también tiene algo de un mensaje de educación para los padres, uh-huh. que aprendan a cuidar a sus hijos también. Sí. Porque sí. eso me llamó la atención sí, también, sí. ¿no? Sí, o sea, o estar un poquito más alerta, ¿no? Más alerta. Yo pienso... sería muy muy ambicioso, muy fuerte decir cómo aprendan a cómo educar, pero bueno, sí en el sentido yo te digo la verdad. Ajá. Hay muchos padres que lastimosamente, y hay que decirlo porque no uh-huh. tienen que aprender desde cero a educar a los hijos. Pues sí, no es porque, fácil porque educar no es fácil, sí, pero no muchos fácil. Padres son irresponsables y hay son algo, también sí. tienen que ver muchas sí, veces. Sí, yo siento que lo que pasa es que tal vez no nos damos cuenta de los tiempos en que estamos viviendo, o sea, hay un bombardeo constante de tecnología, o sea, ah, sí, abres el teléfono y
ya no hay distancias como tal, no hay distancias, sí. O sea, sabes lo que está pasando aquí, sabes lo que está pasando allá, y creo que hay momentos en que deberíamos estar más alerta de qué tipo de información le llega a nuestros hijos, o claro. sea, es un bombardeo que muchas veces ni siquiera va acorde a su madurez, o sea, de la edad, ni el contenido es el adecuado, ¿no? Entonces, y además puede ser un peligro, puede claro. ser un peligro en las redes sociales, entonces puede ser positivo para el aprendizaje y toda la cuestión, pero también puede ser un arma de doble filo. Entonces, yo diría que estar un poco más alerta a lo que está pasando y sobre todo los contenidos, ¿no? Me parece. Sí, de verdad que sí hay que estar alerta. Jaime, estábamos hablando antes de iniciar el programa que en cuanto a la aceptación de la película en Panamá, uh-huh. que gracias a Dios ha tenido una aceptación muy buena sí. y que eso es lo que estábamos conversando, ¿no? Que sí. incluso hay grupos que están comprando salas para sí. ir a verlas y todo. Sí, me ha tocado asistir, obviamente apoyar... a diferentes organizaciones o iniciativas. ¿Cuántas veces te has visto la película ya? Ya 5. ¿Y las que faltan? 5. Me faltan como 2 más, 3 más, sí. Pero lo hago con mucho gusto, claro, ¿no? Exacto. O sea, esperamos 5 años para que llegara la película al cine. O sea, la voy a disfrutar hasta... O sea, iré y apoyaré en todo momento, ¿no? Entonces, sí, he visto un poco el movimiento de organizaciones o grupos que han... Lo que han hecho es comprar toda la función. Y pues sí, claro, o sea, me parece interesante el apoyo que le están dando y el correr la voz, ¿no? El promocionando la película. Pues ustedes que nos escuchan y que nos están viendo, pues les invitamos a que vayan a verla. Es curioso, yo sé que los jueves los cines cambian las carteleras, ¿no? Sí. Y yo todavía llegué el miércoles a preguntarle a un chico ahí en el cine, y que oye, para mañana jueves... La película sigue en los mismos horarios, sigue no sé qué, pero va a seguir. Me dice, bueno, todavía no tenemos los horarios, okay. dice, del día siguiente. Sí. Pero sí, sí puedo asegurarte de que la película le han querido en otros lados hablar en contra, sí. que ha ocurrido el efecto contrario. Dice, está teniendo un exitazo la película sí. que créeme que va a durar bastante. Yo, bueno, perfecto. Bueno. Lo cual me dijo, qué excelente, ¿no? Porque sí. ellos que están ahí ven cómo se está manejando la taquilla. Sí. Y también parte de la taquilla va para la fundación que han creado para combatir todo esto, ¿no? O sea, tienen un... Como desde Angel Studio, que ajá, es la correcto. Distribuidora, entonces tiene un movimiento ahí, como que tú puedes comprar boletos para que sí. otras personas puedan ir a ver la película. Sí, y todo lo eso lo vi. Sí. Y entren a la página web, por ahí también, así prensa salió esto publicado sí. y salió el link sí. de que tal vez algunas personas que no pueden asistir, que no tienen el recurso, uh-huh. tal vez ahí pueden meterse y tratar de conseguir... Para que otras personas van, usted puede apoyar o sí. otras personas inscribirse para que les pueda llegar un boletito sí. gratis. Qué buena iniciativa, sí, sí. ¿no? O sea, me parece... Además, si lo vemos desde un plano más... O sea, es un acto solidario, o sea, es como... Hombre, te pago el boleto, te invito para que vayas a ver la película, o sea, bien, y que sí. corras el mensaje, está bien, ¿no? Sí, sí que me estoy riendo, que ahí bueno. tenemos mensaje del padre Julio, que está por ahí en okay. cabina. Va. Sí, mira, a él le interesa mucho, él tiene que ver también con muchos de todos estos temas sociales, y, sí. y de verdad que él, yo sé que él se pone... Ahí en el tema bastante... Qué bueno, qué buenos. Se mete en el tema. Janio, vámonos a una breve pausa musical y regresamos también con nuestro siguiente invitado. Jaime, ¿te puedes quedar? Sí, claro. Sí, bueno, sí, me Jaime quedo. Va a seguir con nosotros y vamos a invitar entonces también al padre Julio a que se una aquí a la mesa de debate en Al Día. Estamos en Al Día. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que cuando regresemos se va a ir la Biblia. Usted es muy pendiente. Hemos conversado tanto que yo espero que usted tenga datitos por ahí anotados. Así que recuerde, 6750-0188. Ya regresamos. Esto es Al Día.
Ven como tú quieras, no importa la manera. Al final de cuentas voy a continuar en esa travesía, y que suerte la mía. Es Jesucristo quien me va a ayudar. La vida es muy corta, por eso no importa cuántas veces caiga y tienda a fracasar. Porque sé que algún día, por esfuerzo y valentía, mis sueños y metas, Él me hará alcanzar. Oh, oh. Voy a parar. Voy a parar. Nada, nada me detendrá. Me detendrá. Corre por mis venas, fuerza ardiente que quema. Es una gracia que tú me das al despertar. ¿Cómo no aprovecharla? Si tú me la regalas, la semilla del amor haremos germinar. Oh. Estamos de regreso en Al Día. Gracias a ustedes por su sintonía, nuestros hermanos de Radio Hogar, todos los que nos sintonizan en todo el territorio nacional y parte de Costa Rica, y aquellos que están conectados en Radio Claret Televisión Digital. Bienvenido, ya tenemos a nuestro segundo invitado. Me estaba riendo porque digo, aquí tenemos JJ y J. Aquí está el padre Julio Arváez, misionero claretiano, que hoy nos está acompañando también en esta sala de debate. Ya le puse sala de debate. Ya le pusimos otro nombre al programa. Sí, sala, sí, exacto. Esto es siempre sala de debate al día. El al padre día, Julio, okay. Al día. Jaime Newell, al día. Día. Ahí sí. Al día siempre está ahí. Y eso, para ponernos al día, vamos antes de iniciar con esta entrevista ahora a regalar la Biblia. Eso. Es a la primera persona que nos llame, 6750-0188, y que nos responda en vivo, o que los voy a poner, cómo se llama el productor de la película. El productor, recuerden, es un actor, uh-huh. Ha venido a Panamá, de hecho estuvo en una cena de pan y vino, uh-huh. también dando testimonio, así que está fácil, yo sé que está facilito, así que bueno, ahí se la dejo y seguimos acá mientras... El chat ahí funcionando. Sí, exacto, así que vamos a esperar esa llamada, 6750-0188. Bueno, padre Julio, aquí estamos. Saludos otra vez. A lo que venimos, las calles están... Sí, ahorita, ¿no? Ayer, anoche, todos estos días, hubo una gran marcha este día martes, pero más allá de las calles, yo creo que es resaltar este proceso de toma de conciencia que estamos viendo en el país. Reciente, hay que también decir las cosas como son, quizás a veces estamos en mil cosas, como tú decías antes, respecto al tema de esto de la trata de personas, pero hay tantas cosas que cambiar que están enfrente de nosotros, pero todos preocupados en si viene Navidad, si vienen los carnavales, si pude pagar la luz, si la casa la tengo con gotera, y cada uno en su tema. Sí. Y ahí enfrente de nosotros hay un montón de bueno, situaciones. Bueno, permiso, que está entrando una llamadita. Vamos a ver si... Buenas, buenas. Hola, para responder la pregunta. A ver, cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Eduardo Delfina. A ver, señora Delfina, díganos la respuesta. Eduardo Vera, sí. Excelente, ahí está, bueno, señora Delfina. ¿De dónde nos está llamando? Don Bosco. Don Bosco. Saludos hasta Don Bosco. Bueno, señora Delfina, este es su número, ¿verdad? De lo que nos está llamando. Sí.
Ah, bueno, sí. Finalizando el programa la contactamos entonces para pedirle los datitos y le avisamos entonces para que pueda retirar su Biblia. Felicidades y gracias por estar al día. Gracias. Invitada Delfina a ser parte del Biblia Contest. Claro que sí, ahí está, bueno, ya, rapidito. Megaproducción de Radio Clarita. Exacto, pronto. A ver, nos comentamos. Bueno, enseguida, vos, creo que estos días también está sirviendo para que, vos, como dicen estos hashtags, salgamos de las redes, ¿no? Uh-huh. Despertemos, hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, no nos damos cuenta, a veces no nos queremos dar cuenta. Sí. Y están ahí afectando la vida de millones de personas, y en este caso millones de panameños, con este tema de la minera. Entonces, pues nada, es lo que he estado como moviendo, lo que está al día precisamente al día, claro. En el país, y bueno, tenemos que estar atentos para aprender. Yo no quiero imponer un punto de vista, no se trata de esto, pero sí aprender, tomar conciencia, formarse, informarse de cómo están las cosas, tomar la propia decisión, pero que sea siempre desde iluminado por la ciencia, por la verdad, por lo que la iglesia misma nos está diciendo. Fíjense que ayer venía escuchando noticias que a veces uno agarra como un corajito, ¿no? Pero hoy la palabra nos llama a no tener rabia, a soltar todo eso, así que hay que seguir la palabra. Y escucho una declaración que quiero, o sea, una cosa increíble que yo dije, ¿en qué mundo estamos viviendo? Una declaración que decía, yo apoyo a la minera porque me están pagando, tengo un salario, buen salario para mantener a mi familia, que no me lo va a dar nadie. Es más, estoy ganando para poder ahorrar y luego poder mudarnos cuando venga la parte negativa de la minera. No. O sea, yo no sé si... Te están comprando. O sea, no, o sea, te están pagando. No entendí, y eso salió, y eso salió en un noticiero muy famoso de Panamá. Sí. Si usted lo escuchó, a lo mejor se le revolvió todo como a mí. Yo sé que no estamos como para ver quién tira la primera piedra. Créame que a veces dan ganas de agarrar piedras, pero como estamos en contra de la minera, eso no conviene, ¿verdad? Sí. Hasta Jesús está en contra de la minera, así que dijo, no piedras. Pero deberíamos tener licencia por un día nada más. Pero no, yo creo que no se trata de hacer mal a nadie, ni ir en contra de nadie, aun cuando perdamos la cordura. La cordura, sí. Pero yo creo que se trata de decir, bueno, esta persona quizás no se ha dado cuenta que no puede tomar, no se puede beber los dólares que va a ganar. Sí. Que él no va a poder respirar dólares. Y ni él ni su familia, y que aunque se vaya donde se vaya, exacto, la contaminación que dejó, uh-huh, y a dónde va a ir, que no haya contaminación en este momento, ¿verdad? Entonces, creo que es ese tema de toma de conciencia, ¿no? Hay una famosa frase, pues era como cosa de cliché, pero vaya, funciona y creo que nos ayuda mucho a iluminar la situación. Esto de tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos da agua. Y va por aquí, o sea, tenemos que tomar conciencia de que lo que estamos viviendo no es solo una cuestión política de la Asamblea de Diputados o una cuestión de una empresa y unos dineros en un banco, es mucho más que eso, es el futuro del país, es cuidar la creación que Dios nos ha dado. Aquí no hemos tocado mucho el tema teológico, filosófico que hay detrás de todo esto, pero creo que como iglesia tenemos una responsabilidad en este sentido, ¿no? Y gracias a Dios, el Papa Francisco, la Iglesia panameña, tienen una palabra que respalda todo esto, ¿no? Ayer, en los que estuvieron en la misa, y si no se conectaron, y si no lo pueden buscar en el video, estuvimos recordando la palabra de los obispos de hace 2 meses. Sí, exacto. No vamos a hablar de Laudato Si, este que ya tiene muchos años, y tampoco son tantos, son apenas 10 años. La palabra de los obispos hace 2 meses, que hablaron de que era un grave error para Panamá firmar este contrato minero, que convocaban a la comunidad a reaccionar frente a estos males. Yo creo que es bueno que tengamos esto claro. ¿Por qué esta palabra de los obispos? ¿Por qué la palabra del Papa en estos temas? Tenemos que cuidar la vida. De nada nos van a servir muchos dineros en el banco si usted tiene un cáncer o una vecina o alguien de la comunidad causado por los contaminantes que producen este tipo de industria. Antes hablábamos de los niños y el dolor que nos impacta todo este tema, por lo que la película, gracias a Dios, ha revelado. Pero nos duele mucho los niños y queremos que no les pase nada como lo que vemos en Sound of Freedom, pero no nos preocupa que el agua que están tomando está contaminada, no nos preocupa que estén en un ambiente que el día de mañana lo que le va a generar un cáncer. Que tenemos que aprender lo que es el cuidado integral. Integral. Creo que ahí está la palabra, el cuidado integral. O sea, no tratar de no descuidar
una cosa por la otra. Es como el tema del aborto, porque estas cosas están involucradas. ¿Cuántos estamos en contra de que no se dañen las ballenas, que los glaciares, que... Pero nos da igual que un niño que no tiene culpa de nada, lo matemos. O sea, cuidemos la vida en todo lo que implica la vida. Y desde el aire, el suelo, por supuesto, y por sobre todas las cosas, la dignidad de la vida humana. Y creo que, bueno, hoy parecieran que son como temas distintos, sin embargo, está todo realmente conectado. Sí. Al final, cuidar la vida sociales. De los panameños. Y aquí podemos interconectar un montón de temas, porque, por ejemplo, con este tema del trata de personas, que es el término técnico, de esto de cuando tomas un niño o un adulto y te lo llevas a un lugar y lo explotas de esta manera. Uh-huh. Nuestros migrantes, uno de los grandes temas de la selva del Darién ahorita es la trata de personas. Uh-huh. No seamos ilusos. Uno de los problemas de la migración en el Darién no es solo que se mueren porque se los comió un cocodrilo, no es solo porque se mueren de que se enfermó y quedó atascado y se murió. Sabemos que hay cárteles que están traficando con personas, con órganos. Suena feo decirlo, suena duro decirlo, pero es la realidad. Y eso, yo puedo estar entretenido en que si mañana me voy para una fiesta, en que si la otra semana puedo pagar la luz, y así se nos va la vida. Y frente a nosotros están estos males. No se trata de quién tira la primera piedra, pero sí de qué podemos poco o mucho aportar para transformar estas realidades de nuestro entorno. Así es. Hay que prestar atención a todo esto que está pasando y pareciera, o sea, como dice, no, pareciera que fueran temas que no están ligados, pero al final es el bien. Es que la vida, la vida está ligada siempre. Y si queremos cuidar la vida y queremos cuidarnos, protegernos, cuando estuvimos en pandemia, creo que nos quedó claro. Nos debió haber quedado claro que el mal de uno será el mal de todos. Y cuando los demás tienen una situación que les afecta su vida, acabará afectando a mi amigo. O sea, ¿cómo no darnos cuenta de eso? Pero no nos damos cuenta. No nos queremos dar cuenta, nos entretenemos en TikTok. ¿Puedo decir eso? No, no debo decirlo, ¿verdad? Nos entretenemos en las redes sociales, nos entretenemos en tantas cosas que nos hacen daño. No nos queremos formar, no nos queremos informar. Nos parece más fácil andar como en la nebulosa. Y eso, claro, tiene consecuencias. Y bueno, gracias a Dios, y lo digo de verdad dándole gracias a Dios, esta crisis que estamos viviendo, yo creo que nos va a dejar más unidos y más fortalecidos. He visto, frente a este tema, cómo políticos, ambientalistas, ecologistas, economistas, juristas de diferentes áreas, gente que yo creo que ni se conocía bien, están uniendo fuerzas para, junto con sindicatos. He ido yo y he estado en las marchas, no de ahora, de esta semana, porque siempre te dicen, es que los oportunistas. Pues los que me conocen saben que yo desde que regresé a Panamá estoy en marcha, con mascarilla y todo, yo estaba en las marchas. O sea, estoy hablando de hace rato, y esto no es oportunismo. Y uno veía en las marchas pues siempre como la misma gente, ¿no? Ambientalistas, algunos universitarios. De hecho, ahora que está Jaime aquí, como actor, también hay un grupo de artistas también. Que se han unido a la causa. Yo creo que esto es muy significativo, ¿no? Vemos que sí tenemos cosas en común como país, como pueblo. Y quería resaltar dos cosas al respecto. Esta semana, dos de los múltiples comunicados, yo sé que los medios de comunicación no los están dando a conocer. Quiero aquí hacer un eco de este tema de los medios de comunicación, gracias a Radio Hogar y otras redes como Radio Claret y demás, que sí están tratando de exponer no solo un lado y el lado económico del asunto, sino mucho más amplio. Pero no se han dado a conocer cantidad de gente que está en contra del contrato minero. Desde pueblos indígenas, diferentes organizaciones. Y quiero resaltar dos de las muchas de esta semana. Una de ellas es el Comité Interreligioso de Panamá, el que aglutina ya no solo iglesias cristianas, sino otras religiones. Musulmanes, judíos y demás. Ellos, por medio de su secretario de este comité, el rabino Gustavo Kraselnik, han hecho un comunicado también pues invitando a una reflexión frente a este tema de la minera, pues primero negándose. Ellos tienen frases muy importantes como cuestionan, dicen, el proyecto, porque este va a generar otras concesiones a partir de este, otras más. Denuncian que es sumamente peligroso que el contrato imponga el marco de referencia a futuras concesiones, y así se va. O sea, estos son ya no solo otras iglesias cristianas, porque también está el comité ecuménico aquí, sino también otras religiones presentes en Panamá.
Y también quería resaltar de un respaldo de una organización, una red que se llama Iglesias y Minería. Esto es a nivel internacional, que también están respaldando la lucha de los panameños frente ya no solo a una empresa de X país, sino frente a todo un sistema económico que no nos está dando resultados. Si la minera fuese tan buena con todos los años que llevamos de minera, pues tendríamos que estar, qué sé yo, Dubái, una cosa así, unos niveles impresionantes. Y no lo vemos. Aquí hay un tema de administración, de cómo está nuestra educación, la salud. Los médicos están en paro no por la cuestión minera, están en paro porque no hay insumos en los hospitales. Es decir, hay una serie de situaciones que nos dicen hay un problema del sistema económico, político, social, que esta crisis haga que todos los panameños comencemos a buscar esas cosas en común que nos afectan a todos, pero también las soluciones que entre todos podemos dar. Yo estaba un poco al tanto de lo que sale ahí de los debates de la Asamblea y demás. Hay soluciones. He escuchado soluciones interesantes. Voy a dar un nombre, no sé, pues el famoso ex contralor de Panamá, Chembarría, propone en un libro que sacó en estos días, porque es que estos temas son de hace rato, y ahora salió el libro, pero justo, este libro venía ya en camino, ¿verdad? Y propone mecanismos para recontratar a todas las personas, y otros pensadores. Yo no soy economista, no me muevo en estos nombres y estas propuestas, pero sí hay propuestas, que no creamos que esto está como un no que no tiene contenido. No, esto es un no que ha sido reflexionado, que ha sido ahondado, que nos unifica y que nos pone frente al futuro. ¿Sí? Y yo creo que esto es lo que podemos también comenzar a sacar en positivo: una crisis que no nos hace más fuertes, una crisis que no nos propone a la unidad. No ha sido una crisis, ha sido un problema sin resolver. Yo creo que esta crisis apunta mucho a que el panameño en general está tomando un nuevo nivel de conciencia respecto a la vida y a los problemas que nos afectan a todos. Hablamos al inicio del programa, no sé si puedo escucharlo, con Jaime, de que en la semana pasada, que estaba por aquí, estamos hablando de innovar, de buscar otras cosas que de verdad podamos apostar por meterle el dinero y que nos va a dar economía. Y hablábamos del arte, casualmente. O sea, esa es una forma de que no hay tanto apoyo, pero podríamos apoyar y podríamos darle trabajo a muchas personas. Gente. Y si todas estas casas, Jaime, no me dejarás mentir, si todas estas casas productoras vienen a trabajar aquí, oigan, pagan muy bien. Sí. A mí me consta lo que pagan. Se genera la industria, es que ¿no? Sí, pagan muy bien. Mira, tenemos productos de exportación. Claro. Pues aquí estamos. Mira, a mí me consta porque yo estuve en la producción aquella vez que se hizo la de el agente 007 en Panamá. Sí. Y me consta, por experiencia propia, que pagan muy bien. Entonces, hay otras cosas donde podemos invertir y esto trae educación, esto trae cultura, trae de todo. Y no vamos a dañar a nuestro mecanismo, hay formas. Todo lo contrario, vienen por la belleza de nuestros bosques, por la belleza que tenemos aquí en Panamá. Y mientras, queremos es dañarlas. Costa Rica, que es el vecino, demuestra con creces que un no a la minería. Ellos no permiten ya minera alguna en su territorio, porque saben que con el turismo, con la conservación de sus recursos, van a ganar y tienen vida muchísimo más que lo que este tipo Costa de... Costa Rica tiene años, El Salvador que ha vendido también, su turismo, ¿no? El Salvador también tiene una ley contra la minería en el país. Eso nos cuesta un poco verlo y tiene que ver con lo que dices, es ampliar el marco de referencia de un sistema económico, de un sistema de producción, de sociedad, que no solo se quede viendo el dinero, inmediato y fácil, porque es que esto es inmediato y fácil, y las consecuencias. Entonces, claro, mencionas el tema del arte y yo creo que sí, uno que le ha tocado vivir fuera del país y ves el valor que tiene el arte panameño. ¿A quién no le gusta la música que escuchas de Panamá? No voy a decir género para no meterme en líos, pero eso se evalúa y se valora. Nosotros bailamos ahora congo en la JBJ. En la JBJ, ¿verdad? Eso fue impresionante. Hay que buscar esos videos. Hay que buscar los videos. y recuerdo gente de África que nos decía, ¿ustedes tienen raíces africanas? Sí.
Pues sí, ¿de dónde crees que salió uh-huh. estos géneros musicales que bailamos aquí? Entonces eso, es que no hemos quizás, no hemos quedado con lo mínimo, con el mínimo esfuerzo uh-huh. y no estamos generando algo realmente nacional que transforme. Estas crisis, si algo nos van a dejar de bueno, que nos deben dejar algo bueno, uh-huh. es precisamente esta conciencia. Quiero cerrar, antes de que nos saquen del aire, con este numeral 53 de Laudato Si. Dice, estas situaciones provocan el gemido de la hermana Madre Tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, hoy que hemos tenido presente estos niños, por ejemplo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos, pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responder a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia. Palabras del Papa Francisco, Laudato Si, palabra de la Iglesia, palabra del Espíritu en estos momentos en que tenemos que comenzar a pensar no solo en la cuestión técnica e inmediata, sino mucho más en la vida y en el futuro. Siempre digo que tal vez aquellos que nos están escuchando y viendo están a favor de todo lo que hemos hablado aquí. Lo importante es que también repliquen esta información en donde puedan, porque también de eso se trata. No es que porque yo estoy bien, ya me quedé con eso, sino es también llevarla a otros lados. Y hay que buscar el apoyo. Todavía estamos a tiempo, ¿sí o no? Así es. Estamos a tiempo. Es. No permitamos que ese tiempo se acorte y luego nos vamos a quejar. Así que usted mejor, ahora que podemos, hay que estar muy pendiente y estar pendiente que esas decisiones sean las correctas. Janio, saluditos por ahí rapidito, antes de despedirnos. Así es, Jesús, por acá tenemos muchas felicidades, madrecita, dice nuestra amiga Amparo Gutiérrez. Por acá también Amparo Acevedo dice, buen día. Por acá dice, vi la película, cumple el objetivo y un poco triste por el tema, pero no es cruda ni traumatizante. De repente, para los que están pensando, de repente, si es que sale uno traumatizado o algo por el estilo, no, tampoco así, ¿no? No es lo que va a haber dentro también de la película. Y también Lucía Villalobos, soy fan, dice, saludos desde Costa Rica. Así que, bueno, ya saben. Bueno, todos a ver también la película Sound of Freedom, todavía está en cartelera este fin de semana. Sí, saludos a Costa Rica, a Lucía, que fue la ganadora del teacher, recuerden, de Café con la Fe. Ahí nos mandó fotos, se nos ha pasado. El lunes vamos a ver si la colocamos para que la vean y la conozcan a nivel nacional e internacional. La influencer. Jaime, ¿algún mensajito? Bueno, por favor, apoyar la película Sound of Freedom. Recuerden que pueden ir a verla en los cines. Si me pueden seguir a mis cuentas, mis redes sociales. Claro, menciónela. Jaime Newball, estoy en Instagram, igual en todo el resto de las redes sociales. Tengo pronto un taller, por si acaso la gente está interesada, un taller para la capacitación, tanto de actuación frente a cámara, como hacer casting y demás. Yo voy a inscribirme ahí, voy a ser el primero. Muy interesante, por favor, te espero. Me sumo. Entonces, para que vengan y que tengan también la oportunidad y la experiencia de poder hacer. Listo, ¿algún teléfono para comunicarse? 6202-1746. 6202-1746. 1746. Igual podemos repetirlo en los otros programas. Por favor, te ayudamos ahí, sí, porque gracias. Hay que apoyar el talento nacional. Gracias. Claro que sí. A ver, aquí el Padre Julio ya lo encontró. Padre Julio, mensajito. Creo que la oración, centrarnos en la palabra, en la orientación de la Iglesia, en el sentido común, en la conciencia. Y no dejemos solos a quienes están apoyando y transformando las cosas. Llega un momento en que o eres parte del cambio o eres parte del problema. Nosotros como cristianos estamos llamados siempre a ser luz, a ser sal. Desde lo pequeño, desde lo sencillo, pero activos. Salir de las redes ayuda mucho para transformar las cosas. Y coherencia.
Y coherencia también. Bueno, ya quedamos al día. Gracias a ustedes dos por acompañarnos, que no sea la última vez. Gracias a todos los que nos han sintonizado a través de Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia, y a través de las plataformas de Radio Claret Digital. Esto fue Al Día. Feliz fin de semana. Si Dios nos lo permite, nos encontramos el lunes aquí a la 1 de la tarde. Gracias, Yanio. De Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.